Ens trobem davant d'una campanya forestal que, degut a les retallades econòmiques, podem dir per primera vegada que tota la ciutadania que pugui afectar a foc forestal o qualsevol altre tipus d'incident que tingui a dintre de les seves poblacions, la seva seguretat està en entredit. I la nostra, que som els que anem a guarir la població, que per això estem, també està en entredit. I això ens preocupa moltíssim. La reducció econòmica que s'ha fet envers aquesta campanya forestal, argumentant qüestions econòmiques per davant de qüestions de seguretat, posa molt en risc a la població i la ciutadania catalana. I una campanya forestal no es prepara a finals de maig. La campanya forestal es comença a preparar el 15 de setembre de l'any abans. Que bajo ningún concepto aceptaremos que se utilicen las retalladas para justificar una merma en la seguridad de los trabajadores y en la seguridad de la sociedad civil. Cualquier acción que signifique mirar hacia otro lado por parte de un responsable operativo, nosotros lo tendremos en cuenta como un acto de irresponsabilidad y de complicidad. Y que, por lo tanto, delante de cualquier accidente, incidente que suceda tanto a los trabajadores como a la población civil, nosotros nos personaremos en acusación señalando a todos aquellos que de forma advertida ya eran conscientes de los riesgos a los que están sometiendo a los trabajadores y a la sociedad civil. Es nuestra obligación denunciar que estas retalladas no son coyunturales ni tienen como objetivo la optimización de nada, sino todo lo contrario. Creemos que son retalladas ideológicas. Y, por lo tanto, nosotros estamos en la obligación de acusar a aquellos que, con los recursos que disponen, que sí que es verdad que son miserables los que nos dejan de Madrid, deberían de hacer una gestión para optimizarlos, para proteger a los trabajadores y, sobre todo, a los ciudadanos de Cataluña.